permiso. No empuje, profesor. Todos tenemos prisa. Permiso. A la cola, a la cola, no la dejes pasar. ¿Qué mil rayos? Estoy diciendo con permiso. Gracias, señorita Sandri. De nada, profesor, de nada. ¿Llegó hace mucho? Hora y media. Ojalá que no tuviéramos que venir a cobrar aquí. Pues que vengamos los pobres. Pero usted, ¿para qué cobra ya sus quincenas? ¿Cómo que para qué? Había de dejar sus sueldos a los compañeros pobres. Al fin que ya es rico. ¿Rico? Señorita Sandri, ojalá. El día que fue su esposa a la escuela, me contó de su buena suerte, que van a darles 25 mil. Ah, eso. Pues no fue buena suerte, señorita Sandra, sino el fruto de toda una vida de trabajo. Y un poco de previsión. Una póliza que venimos pagando por 20 años. ¿Tanto tiempo? Bueno, valió la pena, ¿no? Eso supongo. Capitalazo que van a darles. 25 mil pesos. ¿Y va a seguir trabajando? Naturalmente, eso no bastaría ni para... ¿Por qué no avanza esta cola, señorita? ¡Ay, compañero, mire! Va apareciendo la pobre Lupe con una más alta que la otra. ¿Y qué dijo Paco? Se le queda viendo muy serio y le dice... ¡Componte los postizos! Claro, uno aquí esperando y mírelo. Oiga, señor, ¿a qué hora piensa cumplir con sus obligaciones? ¿A qué hora piensa atendernos? ¡Ay, tú! ¡Qué pena! ¡Ya me voy! No, espérate, ¿qué se ha creído? ¿Y qué pasó luego? Pues fíjate que Lupe se le queda viendo y le dice... Pero ha visto. Ay, profesor, no le diga nada porque menos nos atiende. Habría que quejarse con el ministro. ¡Ay, tú! Toma, ya me voy. ¡Chao! ¿Y a usted cuántas quincenas le deben? 7 quincenas. ¡Qué barbaridad! Batió el récord. ¿O yo? Al compañero le deben 7 quincenas. A mí nada más 4. Batió el récord. Una competencia bien triste para ganarla. 7 quincenas. A mí son 3, pero... Yo no sé para qué rayos lo ascienden a uno. Le dan una pizca más de la categoría que realmente merece. Y después esto. Ay, sí. Yo no entiendo por qué. Ni yo. Porque cambiaron el número de clave. Y claro, aquí uno no es persona, es número. Todos nuestros papeles cambiaron de sitio. Tienen que firmarlos 20 gentes. Dan vueltas por todas las oficinas y pasan meses antes de que vuelvan a encontrarles lugar. Su expediente ya bajó, pero no han llegado sus cheques. Vuelva dentro de una semana. Dios santísimo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No les estoy diciendo? Ventanilla 7, por favor, aquí es primaria. ¿Y para qué me hizo formarme aquí? Entonces tampoco yo. Buscando, te mandó llamar el jefe. Ajá, yo no voy. ¿Por qué? Ay, ya sabes lo que quiere. No, creo que ahora sí es cosa del trabajo. Se perdió un trabajo así de jubilaciones. Ni modo, chica. And here is the market, where the Indians sold human meat from sacrifices. All that is stained in the stairs up there is blood. Oh, wow. Horrible. You may watch the wonderful death the painter Diego Rivera guessed. He's been classified as the first living muralist in the world. In the second place, you have Siqueiros. It's also Mexican painter. And here, you can see the whole structure of the old city of Tenochtitlan.
Here is the market, and there is the great Teocalli of the main temple, where the sacrifices were performed. ¿No que era cosa de trabajo? ¿Qué te dije? ¿Pues qué? Ay, pero si nomás entré y empezó a quererme sobar. No, apriétate, mana. Hay que darse su lugar. Voy a pedir mi cambio de oficina. ¿Por qué? ¿Por eso? Pues claro. Ahora que eres rebruta, que me hiciera tantito polvo a mí, ya verías lo que le sacaba yo. Yo no. A la larga es uno la que sale perdiendo. ¿Pues qué es lo que quieres? Pues nada, tú. ¿Qué horas son? No ha bajado su expediente. Suba, por favor, a egresos a ver si ya está listo. ¿Egresos? Sí, cruza usted el jardín y sube la escalera del segundo patio. Vengo de egresos. De ahí me mandaron para este piso. Entonces pregunte, por favor, en la ventanilla número 3. ¿No me regala un cerillo? ¡No! Mira, si tú supieras que iban a darte una casota, algo que valiera la pena. Ay, pero todos son iguales. Se les cumple el gusto y te dan la patada. ¿Y si el gusto se te hizo a ti? Ahora que depende lo que quieras, ¿casarte con un muerto de hambre? Uy, los muertos de hambre no se casan. Y mira, hace falta un poco de seguridad. El día que yo me amarre con alguien, pero amarrada, toda, será porque sepa, con este voy a pasar los 10 o 15 años que vengan. Eso quiero. Saber dónde voy a vivir. No pasar sustos. Que alguien trabaje para mí. Hablando de muertos de hambre, mira, ahí viene tu Roberto. ¿Dónde? Ah, sí. Bueno, voy a arreglarme. Ya es hora de salir. Falta mucho, ¿no? Son las... ¿Por qué no ha bajado este expediente? Si no lo sabe usted, ¿cómo demonios quiere que lo sepa yo? Pregunte, por favor, en egresos, ¿eh? En egresos me mandaron para acá. Pues entonces, ¿vuelva usted allá? Ya hasta mañana, señor. Son las 2:30. Son las 2:20, señorita. Pues allá adentro dijeron que eran las 2:30. Vámonos. ¿No esperas a Roberto? No, manita, ¿no te diste cuenta? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cortina? Ay, pero sí está. Pero luego se contentan, ¿no? Necesita ser muy bruta para reírse de que arregle un clavo del zapato. Ay, señor, perdone. ¿Lupe no se reía de usted? Nada más eso iba a faltar. Que se riera de mí en mis propias narices. ¡Lupe! Ay, mamá, yo me voy. Ay, esta Lupe está re loca. No crea que se reía de usted. Es que así es. Ya veo que así es. Y así son todos. Por eso uno tiene que correr como títere de una mesa a la otra. Cerros, montañas de papeles. Y nadie entiende nada. A mí me deben 7 quincenas. Y todavía esta señorita se permite reírse a carcajadas de mí. ¿Me deben 7 quincenas? Sí, señorita. A ver, déjeme ver su número. Uh-huh. ¿Y su credencial? Déjemela y vuelva pasado mañana. Yo le arreglo todo. ¿Usted lo arregla todo? Allí en egresos, mesa 4. ¡Palabra! ¿Y va usted a llevárselas? Pues claro, si no, ¿cómo se lo arreglo? Pregunte por Emma. Emma Solórzano, soy yo. Bueno, chao. Thank you.
está mal. ¿Qué tiene? La úlcera, yo creo. ¿Cuál es el número del doctor? Te lo voy a dar. Ay, tía, ¿qué va a ser úlcera? Tú eres la que espantas a mi mamá. Toma. Entra de puntita, se tomó un calmante. Ay, Dios. Le hablan a Emma. ¿Quién? Un señor, Roberto. Dije que no está, pero mira. Ay, hija. Ay, dame el agua. Ay, ay. Ya, mamá. Ay, ya. ¿Te duele mucho? No tienes idea. Te hablaron por teléfono. ¿Cuándo? Ahorita. Ay, tía, ¿y por qué no me avisó? ¿Pero qué clase de corazón tienes? Tu madre agonizando aquí, tú pensando en largarte al teléfono. Ya le encargué al muchacho que llame al médico. ¿Y quién me hablaba? Un hombre, claro. Un Roberto. Ay, ay. Ya, mujer, ay. No tarda en venir el médico. Ay, a ver si me encuentra viva. Ay. Tengo clase a las 4. Ayer llegué con 3 minutos de retraso. Los alumnos estarían felices, don Mario. Ahí estás tú, ni tú. ¿Cómo te fue, papá? ¿Cobraste? Naturalmente que no. Este radio es un gastadero de luz. ¿No lo ibas a empeñar hoy? Lo llevé, hice cola y no quisieron prestarme nada. Que ya no hacen préstamos menores de 15 pesos, dijeron. ¿Y hoy por qué no te pagaron? Esa pregunta es una verdadera estupidez. ¿Por qué no pagan? ¿Quién puede saberlo? ¿Ustedes se van a quedar a comer aquí? No, naturalmente que no. No, si lo digo porque ya es muy tarde. No se vayan todavía. Ay, Dios mío, tantas esperanzas y estamos peor que nunca. Tu ascenso, nada. La póliza, nada. Ah, por cierto, ¿qué tienes tú que andar por ahí de boca floja? ¿Yo? Hoy me salió la señorita Sandri con que ya sabía lo de nuestra fortuna. ¿Quieres que todo mundo nos pida prestado? Ay, ¿por qué habían de pedirnos? ¿Por qué? Cuenta que nadamos en la opulencia y verás a todo mundo tratando de esquilmarnos. Te digo que no va a prestarnos nada. Pues sea como sea, ya le debemos a Aurora, a la madrina de Ofelia y a Rochita con intereses. ¿Qué vamos a hacer? Mira, yo confío en una joven muy amable que me ofreció arreglarlo todo. A ver, ¿cómo está eso? Sí, una muchacha, una joven. Dice que podré cobrar dentro de 2 días. Es a lo que quieres, mordida. ¿Tú crees? Claro. Ah, pues yo no voy a sobornar a nadie. Es posible, pero si parecía muy decente. No insinuó nada, ni... No, no creo. ¿O lo habrá flechado usted? No, hombre, ¿cómo que es posible? Ni que fuera yo un jovencito. No, no creo. Mira, ya se creyó. No me he creído nada. He dicho que no lo creo. Ya se creyó, ya se creyó, ya se creyó. Presuntimadamente no sería cosa del otro mundo. Tú te casaste conmigo, ¿no? ¿Pero cuánto tiempo hace? ¿Ya va a estar la comida? Enseguida. ¿Quién puso la mesa? Yo, papá. ¿No te he dicho 1000 veces que no pongan los vasos boca arriba? Les pueden caer moscas. Pero están húmedos. Y luego vas a gritar que porque se empañaron. No me importa. No quiero moscas en los vasos. Si a ti te gusta ofrecerles vasos a las moscas, velos a poner boca arriba a tu casa. Eso voy a hacer. Vámonos, Sergio. Nos vemos, mamá. Hasta luego, suegros. ¿Todavía no está la comida? Ya voy. No soy relámpago. Mete a hervir las manos en los fideos a ver si se vuelven sopa de tortuga. ¿Será cierto? Dicen que va a volver a bajar el peso. Ya está servido. ¿Vinieron los de la póliza? Sí, un hombre dando largas. Se ve que prefieren pagarnos en mensualidades. Claro, ladrones. Así el peso baja cada vez más y será menos lo que nos paguen.
Mañana iré a hablar con ellos. Ay, señor, es tan bonito pensar que al fin vamos a estar tranquilos y felices. Tu ascenso, los 25,000 pesos. ¿Pero cuándo? No deben tardar mucho en pagar. ¿Y qué vas a hacer con tanto dinero? Guardarlo. Bueno, ¿no vamos a comer nunca? Ya está servida. Pues ya. Oye, yo estaba pensando... ¿Qué no es mucho dinero para tenerlo guardado? Esta sopa está helada. Dame, voy a calentarla enseguida. ¡Ya está el agua! ¿Oye, es úlcera? No, no es, pero... tu mamá y tu tía tienen muchas ganas de que sea. ¿Cómo? Sí, mira, las dos están en una edad en que si no les haces caso y con las ganas que tienen, no es difícil que le salga a tu mamá una úlcera. No entiendo. ¿Qué, no esté enferma? Un poco. Y un poco que quiere estar. ¿Sabe? Yo creo que se curaría en un sanatorio. ¿Sanatorio? No tengo dinero. Y ni empujones la haces entrar en el de Hacienda. Yo la convenzo. Uy, no la conoces. Y si se enteran de que eres el médico de la oficina, me harían llamar a otro. Déjalas. Yo hablaré con tu tía. Ya me la controlé. No te quemes. ¡Oye, déjame! ¿Qué? ¿A poco te hice algo? ¿Crees que no sentí, eh? ¡Dame la bolsa! Pero todavía faltarían 2 o 3 siglos. Eran los balbuceos del idioma. La lengua no tenía el esplendor que posteriormente le daría el inmortal Cervantes. Bueno, de todos modos, apréndanse un romance de memoria. Yo no soy de los que comulgo con esas ideas de que los romances son unas joyas, pero el programa lo exige. Así que el que no se lo aprenda de memoria, le pongo un 0. Y al que se lo aprenda, profesor. No se haga gracioso. Pida permiso cuando quiera decir sus estupideces. Buenos días. ¿Ustedes juegan a la lotería? A veces, ¿verdad? Sí. Pues aquí tienen una manera de que su dinero no se pierda. Pagan la cuota de su póliza y cada mes participan en un sorteo. Cada mes, que ganga, ¿no? Y la cuota ni se siente. Mire las listas. Todos los premios son mayores. El importe íntegro de las pólizas premiadas. Y a los 20 años, en caso de que no se sacaran un premio, se les entregarían íntegros los 25,000 pesos. Ahora, que ¿quién no se saca un premio en 20 años con un sorteo mensual? Yo, señor. Yo. No me saqué el premio. Y ya quiero ver que me paguen mi póliza. Llevo esperando 1.5 meses desde que se venció. Yo no atiendo estos asuntos. Les decía... No, ni usted ni nadie. Claro, no hay quien pague. En cambio, siempre había quien fuera a cobrar. Por favor, yo no atiendo estos asuntos, pero espere usted un momento. Voy a hablar con el gerente. No me tardo. Por favor, firmen ustedes aquí, ¿eh? Así que usted ya va a cobrar su dinero. Eso espero, señorita. ¿O señora? Señora, sí. Llevamos 1 mes de casados. ¿Un mes? No se hacen pesadas las mensualidades, ¿verdad? Pues a veces no. Así que nunca les tocó el premio. Nunca. Oíamos por radio muchos sorteos. Mi mujer cada mes hacía una lista de todo lo que podríamos comprar. Los dos hacíamos la lista juntos. Queríamos tantas cosas. Bueno, después fuimos dejando de oír el radio y hasta dejamos de acordarnos de la póliza. Bueno, ya ves, ya va a cobrar. Eso sí, y a muy buen tiempo. A la edad de ustedes lo habríamos tirado todo probablemente. Ahora sabremos guardarlo para algo útil. Es decir, cuando nos paguen. A ver si al fin se les da la gana. Para eso son duros. Están proponiéndome pagos mensuales y cosas así. No, señor. Lo quiero ya y en efectivo. Pase, señor Ramírez Cuevas. Pase, por favor. Vámonos. Thank you.
Me busca donde quiera que yo voy. ¿Cómo me manda su favor? ¿Por dónde andará? Señorita Solórzano, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Gusta? Gracias. No sé cómo agradecerle. ¿Cómo lo arregló usted? ¿Ya? Esa señora que está en la mesa 4 me mandó a la caja. Sí, yo me cambié de oficina. Y mire, los 7 cheques. ¿Cómo pudo usted arreglarlo? Ya ve, sobé mi lamparita de Aladino y ya. Oiga, ¿y cómo hizo para vivir todo este tiempo? Mis ahorros, señorita. Siempre guardo algo para las emergencias. Pues ya tiene un buen aumento en la bolsa. Ya es rico. Sí, y yo quería, ¿sabe?, hacerle un regalito. Traerle, digamos, no he cobrado todavía, pero ahora que cobre. Y si usted quisiera decirme, ¿qué es lo que...? Oiga, yo no quiero regalitos. Ya sé lo que está usted pensando. Lo hice porque sí. No crea que soy de esas que viven de la mordida. No, señorita Solórzano, por favor. Y yo pensaba traerle algo, pero quería saber. Imagínese que le saliera con una caja de chocolates y fuera usted diabética. No, no soy. Pero no soy muy dulcera. Es decir, que no es usted muy afecta al dulce. No, jo. Lo siento. Entonces, si usted quisiera... Ah, pero ya sé. Ya sé lo que quiero. Ah, ¿ya sabe usted? Sí. Quiero que me invite a comer a algún lugar bonito. Claro, seguramente, cuando usted guste. ¿Hoy? También quiero una copa. Ay, estoy tan cansada de mi vida. ¿Hoy? ¿Dice usted que hoy? ¿Sí, no puede? Sí, claro. Cuando usted diga, señorita Solórzano, yo estoy dispuesto. Ay, profesor, dígame, Emma. ¿Cómo es que se llama usted? Mario, ¿no? Mario Ramírez Cuevas, para servirla. Es cierto. Voy a decirle Mario, profesor. Mario, claro, muy bien. Ay, es que quiero llorar, gritar. ¿Qué le ocurre, Mita? Ay, mi mamá está enferma. Me tiré en el sanatorio. Me regañó el jefe nuevo. Me peleé con Lupe, mi amiga, ¿se acuerda? Porque la llevé besándose con mi novio. Y estoy muerta de fastidio. Porque nunca me pasa nada. Ni hago nada. Ay, no sé qué tengo. ¿Va a invitarme a comer? Claro, Emita, seguramente. Emita, no. Emma, ¿es usted casado? Yo, no. ¿Es posible? Soy viudo. Ah, ahora me explico. Pobrecito. Bueno, ¿es en serio lo de la invitación a comer? Claro, Emma, seguramente. Bueno, entonces a las 2:30 en punto, ¿eh? No llegue tarde. Ahora me voy a trabajar. Yo creí... Pensé que ya nos iríamos. Pero si apenas va a ser la 1. Salí a lonchar. Sea buenito y vuelva. Salió a almorzar, claro. No, a lonchar. Bueno, a las 2:30 en punto, ¿eh? No llegue tarde. Chao. El gerente le dijo que van a pagar en 15 días. Es mucho 15 días de trámite. Tu papá debe ponerse enérgico o nunca van a darle los 25,000. ¡Ofelia! ¡No muevas eso! Anda, ridículo, no va a pasarme nada. Ella va a ser una madre muy sana. Muy linda. ¿Y esto? Esteban lo pintó. Aquí era su cuarto. Un día se dieron cuenta que ya estábamos muy grandes y lo mandaron a dormir en el garage. ¿Te gusta? Pues mucho no. El sitio es espléndido, ¿eh? Perfecto de medidas. Lo que no me explico es para qué chihuahuas mandó a hacer tu papá un garage. Pues no sé, todas estas casas lo tienen. ¿Qué no dirán nada si nos llevamos estos libros? No creo, ya ves que los tienen ahí arrumbados. Eran de Esteban. Tenía muchos y buenos. Pero luego los empeñaba a los niños. Como siempre, me hacía falta dinero. ¡Ofelia! ¡Ofelia! ¡Ya le dieron a tu papá todo el dinero! ¿Lo de la póliza? No, lo de las 7 quincenas. Acaba de hablarme por teléfono. Yo también había creído que la póliza. Qué bueno, de todos modos. Pero no viene a comer. ¿No?
¿Por qué? No sé, no le entendí bien. ¿Un compromiso? ¿Algo de los cheques o de trabajo? ¡Ay, Dios mío, qué bueno! Voy a ver la lista de todo lo que debemos. Cuquita, en el garage podríamos hacer la botica. Quedaría fabulosa. ¿Tú crees? Con los 10,000 habría de sobra. ¡Ay, 10,000 pesos! Mira, Sergio, mi papá no va a prestarnos ni quinto. Ya lo estoy viendo. ¿Qué no le ha dicho usted nada? Ha andado tan de mal humor. A ver si esta noche se lo dijo. Mamá, ¿para qué hicieron ese garage? ¿Que tuvimos coche alguna vez? No, hija. Cuando tu padre mandó a hacer la casa, el arquitecto lo convenció. Claro. Habrá tenido los planos ya hechos. ¿Pero hacer un garage sin tener coche? Por si algún día teníamos, pensó Mario. Don Mario estaba loco. Esta casa podía haber sido suavísima. Y era muy bonita. Lo que pasa es que todo cambia. Hay modas de casas, como de todo. Se veía tan linda. Los ajuares estaban nuevos. A mí nunca me gustó. Nunca se pudo hacer un baile. No había lugar ni dinero. Claro. Cuando a mis 15 chillé como loca. Quería yo matarme. ¿Cómo no me hicieron fiesta, mamá? Yo quería hacerte fiesta, pero... Claro, mi papá. Los hijos no saben. No se dan cuenta de nada. Pagábamos la póliza, la casa, tu colegiatura, la de Esteban y las colegiaturas, ya ves. ¿Para qué? Tú te casaste. ¿Y Esteban? ¿Por qué no se traen su comida para acá? No me va a gustar comer sola. ¡Cuánto lujo, eh! Se ve muy elegante. ¿Verdad? Me gusta venir aquí. ¿Por aquí? Gracias. Gracias. ¿Me permite, señor? Gracias, pero sí estoy bien. François, Francisco, eso sería. Habiendo nombres tan bellos en nuestra lengua, han de ponerle François. ¿Pero qué son todos estos nombres de guisos? No entiendo nada. ¿En qué idioma está esto? Ay, no sea tan crítico, profesor. Pero no es tan caro, ¿eh? Caray, si cuesta un poco más que en un café de chinos. No, y hay cosas que cuestan igual, mire. Café, 1 peso. Y todo tan bien arreglado, con los meseros de negro. Yo quiero un cóctel, un old fashion. ¿Cóctel? ¿Or qué? Old fashion. ¿Y usted? Bueno, deme un brebaje igual. Brebaje, esa es la palabra. Ay, profesor, ha de estar asándose con esa gabardina. No, y soy delicado de los bronquios. Sufro frecuentes bronquitis. Pues claro, por esa gabardina. Quítesela, ¿no? Si eso la complace. Nadie le arregla su ropa, ¿verdad? ¿Mi ropa por qué? Ay, pues se conoce que no hay una mujer preocupándose por usted. Pues tengo una mujer en mi casa. ¡Mira! No. Es una señora así, gorda, casi una anciana, que es la que me arregla mis cosas. ¡Ah! Vaya, y claro, no es lo mismo. ¿Me deja que le diga algo? Sí. ¿Por qué se viste así? ¿Así? No puedo derrochar en ropa, usted ve. ¡Ay, no me diga! Ya vi su sueldo y es bastante bueno. Y más para un hombre solo. ¿No cree que cada quien tiene derecho a vestir según su gusto? No, cada quien debe tratar de verse lo mejor posible. ¿Para qué? Pues, para los demás. Por ejemplo, a mí no me gusta verlo así. A mis años no puede uno pretender una elegancia extemporánea. ¿A sus años? Hombre, mire a Clifton Webb. ¿A quién? A Clifton Webb. ¿Usted nunca va al cine? Le diré, soy poco aficionado. Ay, a mí me encanta el cine. Y Clifton es un viejo divino. Tan elegante. Además, la ropa, la moda rejuvenece. Emma, dejemos esto en paz, ¿quiere? Ay, bueno, no se enoje. Se lo digo como amiga. Bueno, salucita.
¿Tiene hijos? No, tuve uno. ¿Y qué le pasó? Murió. ¿De verdad? Ay, es horrible. Hasta me dan ganas de llorar. ¿Y cómo se llamaba? Esteban. Ay, que solo se ha de sentir. ¿Y nadie más vive con usted? No, nadie. ¿Ni esa señora que lo cuida? Pues, esa señora se pasa todo el día en la casa, pero no duerme ahí, no vaya a pensar. Ah, vaya. Ay, es que se viste usted tan raro. Es que uno no es igual a todos, ¿por qué se ha de vestir igual? Es que usted quiere ser elegante al revés. No malinterprete. No es que se vea muy mal, sino que se podría ver mejor. Por ejemplo, ¿cuándo se usó esto? Hace mucho, era yo joven. Ay, pues no es usted un viejo. Tal parece que trata de verse viejo. Mejor, de una vez. ¿Cómo? Mire usted, no trato. Pero en un momento dado ya se acabó todo. Ya no hay calor, ni entusiasmo, ni... En un momento dado solo queda trabajar. Y la mujer enferma y los hijos... El hijo. Se encuentra usted con la vejez de golpe. Y apenas tiene 30 años. Trabajo, trabajo. No, no hay por qué aparentar más. Uno es un viejo. El invierno ha llegado. ¿Fue cuando enviudó? No, fue cuando empecé a pagar mi casa. ¿Tiene usted casa? A sus órdenes. Muchas gracias. ¿Usted no es viejo, profesor? No habíamos quedado en que me iba usted a decir Mario. Ay, perdone. Es que... Ay, ya me dio pena. Mucha pena. No crea que siempre estoy metiéndome así con la gente. Es que... Ay, no sé qué tengo hoy. Estoy horrible, ¿verdad? Por favor, Emma. Está usted deliciosa. Deliciosa. Y lo dice usted como si fuera yo un platillo de algo. Ay, ay, perdóneme. Me hizo gracia. Ay, es que no sé qué tengo hoy. Soy muy tonta a veces. Pero vamos a ser muy buenos amigos. ¿Eh? Qué padre está eso. Necesitamos un radio en la casa. Te ves cansado, hijo. Estoy, troté como un perro. Recorrí 42 direcciones. Pobrecita. Mira. ¡Qué padre! ¿A poco me vas a decir que va a caber aquí? Claro, tonto. Son muy chiquitos cuando nacen. Quiero volver a estudiar. En 4 años sería médico. Si pudiera tener tiempo de estudiar. Ofelia se recibió y ya ves para qué. Mario no le perdona que se haya casado enseguida. Claro, quería sacarle jugo a mi título. Son tan caros los estudios. Pues en la botica, Ofelia sería la responsable. No podría quejarse don Mario. ¿Qué horas son? Las 7. Ya vamos. ¿No quieres ir al cine, mamá? No, tengo que preparar la cena. Ya sabes que tu padre nada más llega y ruge pidiendo que comer. Pues vámonos. ¡Ay, Dios! Ahí está. Apaga el radio. Me voy a la cocina. ¿Cuán alegre reunión? ¿Por qué no se me había invitado? ¿Reunión? ¿Esta reunión? ¿Por qué no se me avisó que estaban de fiesta? ¿Qué dices, papá? No digo nada, hija. Era una broma. Pero según parece, aquí nadie entiende un chiste. Era un chiste. Ofelia, tu papá ha dicho un chiste. Mire nada más. Qué guapa estás, hija. ¿Yo? Mario, ¿es cierto que cobraste? Mira. Mario, de veras. Ofelia, es cierto. A ver, ay, qué contenta estoy. Bueno, basta ya de aspavientos. Después de todo, no es más que el honrado fruto de mi trabajo. Siembra trabajo y cosecharás felicidad. Eso decía mi padre. Estoy tan contenta, Mario. Yo también. Por eso, alégrense allá afuera y déjenme oír esta canción. Está
Está muy raro. ¿Qué le pasa? No sé. Será el gusto o el hambre. Ya va a estar la cena, ¿eh? No te apures. No tengo mucha hambre. ¿No? No. Pues yo no sé. ¿Que no hay un olorcito así alcohólico en el aire? Imposible. Ya te oí, Sergio. ¿Es verdad? Me tomé unos vasitos de esos brebajes que ahora llaman cócteles. No son feos. Y en la comida me tomé un vasito de vino tinto y uno de blanco. No me digas, ¿dónde comiste? Pues te juro que ni lo sé. Tenía un nombre extranjero. Papá, ¿y a qué se debió el derroche? ¿Derroche? No, tampoco. Es que debía una atención a esa señorita por el favor de los cheques. ¿Y no que era algo de trabajo? Propiamente sí. Caray, ¿así quiero trabajar? ¿Cuándo nos llevas a trabajar, papá? ¿Saben que ya basta de burletas? No son burletas. Es que, caray, el día que cobras, en vez de llevarte a tu señora, te llevas a esa mujer a comer y a pasear. Es que gracias a esa señora, cobré. Le debía yo agradecimiento. ¿No es cierto, Sergio? Muy cierto, yo se los dije. ¿Cuándo? Y vieran, es bonito ir a esos lugares. Queda uno... borracho, así quedaste. Ten la bondad de no ser vulgar. Vámonos, Sergio. Hasta mañana, pa. Hasta mañana, suegros. ¿A dónde van tan temprano? Al cine. Ándale. ¿Al cine? ¿Qué cosa exhiben? ¿Qué ponen, Ofelia? Ciclones de pasión y los jinetes vengadores. ¿Trabaja Clifton Webb? ¿Quién? Clifton Webb. Es un actor. ¿No lo conoces? ¿Y cómo diablos voy a conocerlo si nunca vamos al cine? ¿Trabaja? No. Ah, vaya. En el Chapultepec dan una de Clifton Webb, pero vale 4 pesos. No, hombre, no me digas. Vámonos. Vámonos, Cuca. ¿Al cine? No, a la iglesia. Ponte otro vestido. Con ese pareces la bruja del trovador. Pero corre, ya. Oiga, pero no nos alcanza. Íbamos a ir a un cine más barato. Yo pago, hombre. Yo pago la diferencia. ¿De veras, papá? Ahora sí voy a cambiarme porque al Chapultepec no voy así. Las mujeres, santa paciencia. Yo también me voy a arreglar un poco. Ay. Ay. Mira qué ropa, mira esto. ¿Qué cosa, Mario? Está peor que este. Parece que no hubiera una mujer cuidándome. Oye, ¿qué groserías son esas? Tu ropa está perfectamente limpia, planchada y remendada. Pero eso no es todo. Hacen falta los toques, los detalles. Todo eso es del tiempo del rey que rabió. No tengo un traje a la moda. Pues yo no soy el sastre. Tú eres el que te mandas a hacer toda tu ropa, ¿no? Si no te apuras, se va a hacer tarde. Ya voy, hijo, ya voy. Espérate. Ay, Ay. Mario, ayúdame. Mario. Déjame en paz. Mario, por Dios, ¿qué estás haciendo? Ofelia, ven a ver lo que está haciendo tu padre. Ofelia, Sergio. Están muy estrictos.
Te aseguro que si hubiera estado ahorcándote o robándote, no hubiera aparecido un miserable policía por todo. Ay, pero si no era policía, era un cuidador de automóviles. Ahí está, encima de estafado, burlado. Ay, ya, ya, olvídate de eso. Ay, qué bonita la película de ayer, ¿verdad? Olvídate de eso. Pero si no estábamos haciendo nada, dilo tú, ¿hacíamos algo malo? Bueno, malo no, pero... ¿Pero qué? Pues ya te habías puesto un poquito acalorado, ¿no? Efusivo, digamos. Pero es lo natural, ¿verdad? Bueno, pues sí. ¿Para qué rayos tenía que venir ese cuidador? Ay, mira, precioso, di que te salió barato. Ah, pero ¿no oíste la burleta? Me llamó abuelo. Ay, ya, ya, ya. Deja todo eso. A ver, déjame limpiarte la boca, que estás llena de pintura. ¡Ay, no! ¡Que va a venir un policía de verdad! ¡Estate quieto! ¡Así, seriecito! ¡Ay, Dios mío! Tengo mucha pena. La palabra vergüenza sería realmente la adecuada. Pena significa dolor. Ah, bueno, pero vámonos, ¿sí? Bueno, ¿tienes prisa o no tienes prisa? Ay, pues si te portas bien, no tengo. Hace calor, ¿eh? Un poco. Julio es así. Llueve, calor, llueve. La tarde está divisa. ¿Qué te parece si nos sentamos? Me duelen un poco los pies. Ay, dime unos versos. Me encantan los versos. ¿Versos? No, no recuerdo muchos. ¿Pues que no eres maestro de literatura? Sí, pero eso no tiene nada que ver con... Es decir, sí, ahora me acuerdo de unos versos. Son así, verás. Quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. Ya no me acuerdo de más. ¡Ay, qué lindo! En alta mar y con la cara al cielo. ¿Conoces Acapulco? No. ¡Ay, es divino! Hay unas olotas y una laguna negra como de Coca-Cola. Sí. Parece de película. Vas en una lanchita con un negro remando. Todo está lleno de plantas y raíces. De repente salen las garzas volando y caen los cocodrilos al agua. ¡Es divino! ¿Cuándo fuiste? Ay, no fui, me lo contó Lupe. Bueno, vámonos. Ay, Mario, ahora sí ya duérmete. Salió de su tumba y me perseguía. ¡Ay, me quería hacer unas cosas horribles! Por cenar tanto. Duérmete. Y si vuelves a tener pesadillas, por favor, no grites. Este baño está helado. Claro, acabo de encenderlo. ¿Está el desayuno? ¿Cómo no? Y servido. Si soy relámpago. Hace un momentito que me levanté. ¡Ay, estoy molida! Pues apúrate, gorda. No seas tan floja. ¡Mario! Ya tengo mucha hambre. ¡Mario, qué te pasa! ¡No, Mario, por Dios, qué te pasa! ¡Suéltame, Mario! Me vas a dar de desayunar, ¿verdad? Sí, pero estate quieto, que ya no estamos en edad de esto. ¡Mario, déjame ver si Ofelia compró el pan! ¡Ofelia! 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 ¡Hija! ¿Sí, mamá? ¿Me compraste el pan, hijita? Sí, pero creí que no te habías levantado. ¡Anda, que tu padre! ¡No, no! ¿Qué te están haciendo, mamá? ¿Qué está tu padre haciendo? ¡Bien pronto, no te salgas! ¡No, ya, mamá! ¡No, Mario, no! Mira, pones la misma cantidad de harina, o sea, el mismo peso de la harina como pesan los huevos. Entonces, bates primero muy bien la mantequilla. Muy, muy bien batida. Para que está bien batida, le eches la harina. Luego pones los huevos, sigues batiendo, batiendo, pones el royal y un poco de azúcar. Mira, es muy fácil. Desgranas los elotes. Ya me voy. ¿Te vas? ¿A dónde? A preparar una clase. ¿En domingo? Es que aquí no puede hacerse nada con la bladera que traen tú y tu hija. Yo ya me voy, así es que por mí. ¿Y qué, no puedo salir a respirar un poco de aire puro si se me da la gana? Yo no digo nada. Nos vemos.
Oye, mamá, ¿qué le pasa a mi papá? Ay, hija, no sé. Pero desde que se quitó el bigote, es otro. Porque le dije a mi tía que iba a misa. No, hombre, ¿te vas enseguida? Ay, sí. Mi mamá está de un genio. Desde que salió del sanatorio, la casa la pone de malas. Y ya ves, allá no podíamos verla más que dos veces a la semana. Siéntate siquiera, ¿no? Ay, bueno, pero seriecito, que aquí me conoce mucha gente. Es que anoche tardé mucho en dormirme y tuve una idea. ¿Sí? ¿Cuál? Emma, vamos a Acapulco. ¿Nosotros? Sí, los dos solitos. Vamos, ¿el viernes quieres? ¿De veras? Pero, óyeme, no. ¿No quieres? ¿En qué plan? Tú y yo, solos. Óyeme, Clifton, eso no. No creas que yo... No, oye. ¿Por qué? Mira, soy señorita, ¿sabes? Sí. ¿No lo parezco? ¿No? No es eso, no quise decir... ¿Qué te sorprende entonces? No es sorpresa, es que... Emma, yo no soy un niño. Te quiero, te deseo. ¿De veras? Y cuando un señor quiere así a una señorita, ¿qué es lo que se hace, Clifton? Huyen, se quieren, se pertenecen. Oh, claro. Sí, pero ya es muy tarde. Ya me voy. ¿Y no me dices nada? Sí, que mi mamá tiene que comer temprano. Ya me voy. Oye, Emma. ¿Sí? ¿Sabes? Uno de estos días, la semana entrante tal vez, voy a recibir... 25,000 pesos. ¿Cómo? ¿De qué? Un dinero que me deben. Una póliza que vengo pagando por años. Vámonos de viaje, Emma. Vámonos a... no sé, donde quieras. ¿Qué te parece? ¿No? No sé. Nada más pensaba. ¿Qué? Que estás cambiando mucho. 25,000 pesos. ¿No quieres? Bueno, ya es muy tarde, ya me voy. Hasta mañana, entonces. Un viaje o lo que tú quieras, ¿no? ¡Ya me voy! Yo voy, mamá. ¿Qué pasó? Me muero de hambre. Ahorita voy. Estoy ayudándole a mamá con la cena. Sí, claro. Yo que me muera de hambre. No seas egoísta y voy a jugar damas con papá. Anda, que está de muy buen humor. A ver si le dices lo de la botica. ¿Ha estado de buen humor? Toda la tarde. Preparando esa clase que dice. Pues a ver. ¿Qué tal, suegro? ¿No se juega un partidito de damas? Ah, eres tú. No, estoy muy ocupado. Después... ¿Crucigrama, don Mario? No, no. Corrigiendo pruebas. No, es una especie de composición. ¿Composición literaria? Nada formal. No pretendo hacer algo artístico. Es más bien un ejercicio retórico, digamos. ¿No me deja verlo? Anda, velo. Eres como las rosas de la mañana, mas tu encanto es perenne y no fugaz. Mueren ellas en hora muy temprana, así es esa belleza de falaz. Sueño con la suave tumescencia. Escondiéresis, suave, me tomé esa licencia. En herbo se ve licencia poética, suena bien. Pero esto es un... ¿cómo se llama la primera? Sí, es un acróstico. Emma Solor... Es Olórzano, pero no hallo la palabra adecuada en Z. Zafia, Zurrar, Zapaquilda no son poéticas. ¿Zafiro? ¡Nombre de veras! Zafiro. Lástima que no tiene los ojos azules. Oiga, suegro, ¿cómo está eso de acróstico y todo? Bueno, sabes, puedo confiar en ti, ¿verdad? Claro que puede. ¿De veras, Sergio? Sí, claro. Es que en realidad no tengo con quién platicar de estas cosas. Me gustaría que tú, como hombre, pero que no se te ocurra contarle nada a Ofelia. Y a Cuca menos. Porque esto
es una aventurilla. No me diga. Figúrate que tenías razón. ¿Yo? ¿En qué? Y fue por flechazo. ¿Qué cosa? Tú me lo dijiste, ¿te acuerdas? La muchacha que me arregló mis papeles. Fue por flechazo. Si vieras qué formitas, qué un cuerpecito macizo, precioso. Mario, mire nada más. ¿Y ya? No, no quiere. Resulta que andamos de noviecitos. Yo le he dicho que soy viudo, ¿ves? Ofelia. Ven a sentarte, papá. Vámonos, Sergio. No, hija, quédense los dos, no faltaba más. ¿Sí? Claro, hay de todo. Leche, huevos, hazle a Sergio lo que quiera. Todo en abundancia, hasta mantequilla hay. Bueno, luego no te quejes, este come como boa. La noche está muy fresca, ¿eh? Pues me la quiero llevar fuera, pero no cede. Eso, en un viaje sí. Lo que me preocupa del viajecito es que puede ser caro, tú sabes, Acapulco. ¿Pero se la va a llevar a Acapulco? Pues tú sabes, parece que es muy buen sitio. No, la escuela es siempre una preocupación. La enseñanza, la juventud, es una gran responsabilidad. ¿Tú crees que alcance con 300 pesos? Si acaso para el primer día. No me arruines. Yo voy a pedir a pensiones, pero no sé cuánto. Claro que la juventud es una responsabilidad. Por eso hay que estar prevenido. Es decir, tú me entiendes, ¿verdad? ¿Qué dices, papá? La escuela. Tráeme unas tortillas y a tu marido también. ¿Cuánto será necesario? ¿Cuánto crees? ¿Cuántos días? 3 días. Pues unos 500, 800 o tal vez más. Porque en el plan es... ¿En el plan que va usted? No, hombre, eso es carísimo. ¿Qué cosa, papá? Un negocio de que me hablaba Sergio. ¿Te dijo? Sí, claro. No es caro, papá. Sergio tiene muchas relaciones y puede salirnos muy bien. Y resultó gratis. Sí, eso no lo niego. ¿Pero de qué rayos me estás hablando? De la botica. Mira, linda, eso déjalo ahorita por la paz. Tráeme leche, anda. ¿Qué cosa de botica dice esta? No, era una idea mía de... ¿De qué? Pues es que... con 10,000 pesos podría poner una botica, ¿ve? Usted se ha fijado que en todo el rumbo no hay. Ah, botica. Yo había pensado, era una idea... de que tal vez usted pudiera prestarnos, o alguien. ¿Yo? ¿Estás soñando? ¿De dónde? Pensaba yo en la póliza, claro. Ah, sí, la póliza. ¡Ofelia! Este café está frío. Pues a ver, no podemos disponer hasta no tener el dinero, ¿verdad? Sí, claro. Además era un proyecto muy vago. ¿Y cuándo se va usted a su viaje? ¿A mi viaje? Pues la semana entrante, yo creo. Esto es si ella quiere. Bueno, y después del viaje, ¿qué va usted a hacer con ella? Ah, después, a ver, yo no pienso seguir. No estoy ni en edad ni en posición para echarme queridas de planta. Habrá que ver cómo acabamos. Sergio, si vieras qué comedia tan bonita oímos esta tarde por el radio. Caray, ya coronaste otra. Pues también me las deja ahí. Sí, es natural. Es que estoy ido con esto. Una palabra que empiece por A, que signifique presagio o algo así. Anuncio. No es muy poético, pero tal vez. Ya sé. ¿Quién va ganando? Yo. ¿Qué te ha dicho? Nada todavía. ¿Qué es esto? Eres como las rosas de la mañana, mas tu encanto es perenne y no fugaz. ¿Papá, son tuyos estos versos? ¿O por qué deja eso? Pero es la letra de mi papá. ¿Estás haciendo versos, papá? No estoy haciendo nada. Esos versos, estúpida, se suponía que iban a ser una sorpresa para doña Cuquita. Mario, ¿estabas haciendo versos para mí? ¿De veras? No los he terminado ni nada. Ay, papacito, metí las 4. Pero como ya pasó su santo y el aniversario no es hasta fin de año... Los hice porque me dio la gana. ¡Qué lindo eres, Mario! ¿Qué sucede, Marito? ¿Han visto? Esto es como otra luna de miel. Trae acá. Dámelos. Cuando los acabes y los acabo. ¿Cómo que si los acabo? Dámelos. Termínalos. Ya, deja de papachar. Ya los tengo, ya los tengo. Son míos, ahora sí son míos, aunque no los termines. Eres como las rosas de la mañana, mas tu encanto es perenne. Ay, Mario,
Voy a leerlos a solas. ¿Quieres? Porque como soy tan chillona... Eres como las rosas de la mañana. Gracias, Mario. No seas malo. Dime ya cuál es la sorpresa. Bueno, verás. ¿Qué es? Unos versos. ¿Tú los hiciste? Sí, yo los hice. Qué mono eres. Gracias. Creo que no te diste cuenta bien. Son un acróstico. ¿Y qué es eso? Mira, lee de arriba abajo la primera letra de cada verso. Emma Solorza... No. ¿Zafiro de la zona sobre tu cuerpo erguido? Sí. Anunciación dichosa de la fiesta de amor. Nuestros cuerpos unidos sobre el manso ruido. Ruido es una licencia poética. ¡Eso era! No entiendes. Acapulco. ¿Acapulco? ¿Qué? Es una forma de recordarte, Eva. No me has dicho nada todavía. ¿Vamos a ir? Eso era. Sí, eso. Paga. Vámonos. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada? Mira, Clifton. Vamos a terminar todo esto. ¿Terminar? Emma, ¿qué dices? Que yo no puedo seguir así. Debe de ser culpa mía, de mi tipo. Todos quieren eso, ¿ves? No solo tú. El otro jefe, y me cambié de oficina. Roberto, mi novio, y me dejó porque no quise. No sirvo para otra cosa. Que no puedo ser esposa, tener casa propia, hijos. Creí que tú, por tu edad, por ser un señor tranquilo y decente, por ser un maestro... No, Mario, mira, no soy una niña. No me he guardado tanto tiempo para que así nada más. No, lindo, lo siento. Pero Emma, oye. ¿Qué oiga qué? Si mi mamá no viviera, si no estuviera enferma. Pero soy lo único que tiene. Y no, yo no voy a empezar ahora, porque en eso quiero una más después. Y no. ¿A dónde acaba una? Voy a correr el riesgo de seguir señorita, porque, ¿sabes? Esa es la única cosa mía que tengo a cambio de todo lo que quiero que me den. A cambio de un poco de seguridad. Oye, no creas que yo pretendo abusar de ti. Yo no quiero eso. ¿No? ¿Qué quieres entonces? ¿A qué me llevas a Acapulco? ¿A rezar? ¿A ver el paisaje? Tampoco yo soy un niño, y ya lo he pensado. Eso no puede ser tan fácil. Es una confusión, un problema. ¿Tú crees que yo no querría casarme contigo? Mario, ¿de veras? Claro, eso debiste suponerlo, ¿no? Es que lo que pasa, yo ya soy mayorcito, es... Pero, ¿tú quieres? Claro, Emma, claro. Es que la edad no importa. Si tú quieres, yo sí quiero que nos casemos. No quiero otra cosa. No, ¿verdad? Y yo tampoco. Qué bueno. Eso es. Ya estamos de acuerdo. Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué te preocupa? Que yo no soy un joven. El tiempo se va. Tempus fugit. No, yo creo que no podemos. Tal vez lo mejor sea terminar. Tienes razón. Sí, Emma. Es mejor que terminemos. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás enfermo? Es que... ¿O es que no me quieres más que para...? No, no. Es que tú eres joven y fogosa, ¿entiendes? Eres fogosa y yo ya no soy un jovencito. Si nos casáramos y luego... ¿Ya viste la película del jueves? La francesa. No, es mejor que terminemos. Pero, Clifton, por Dios, qué cosas. ¿Crees que iba yo a engañarte? No es eso. Es que tú eres joven y yo no. Por eso querías que... Por eso me invitabas a Acapulco, para estar seguro de que... Sí, pero olvida todo eso. No pienses.
Es mejor una despedida a tiempo. Podemos despedirnos. Pero Mario, óyeme, ¿no? ¿De veras quieres casarte conmigo? Sí, querer si quisiera. Claro que quisiera. Es que eres una buena muchacha. Eres preciosa. Sí, yo sí querría, Emma. Mario, sí voy contigo. ¿A dónde? A Acapulco, si quieres. No, no digas nada. No voy a pedirte nada después. Tú estás libre, si quieres, para casarte conmigo. Y si crees que no es posible, pues no. Emma. Es muy tarde. Me voy a la casa. Nos vemos. No, oye, déjame decirte. ¿Qué tienes, Emma? Tengo pena. Es decir, tengo vergüenza. Oye, ¿no se te olvida nada? ¿Tu bufanda, tus calcetines de lana? No, no se me olvida nada. Sí, se te olvida tu camisón de dormir. No lo traigas, no voy a llevarlo. ¿Por qué? ¿Qué dirían los otros maestros o mi jefe de sección si me vieran con camisón? Pero van a dormir contigo. Pues no, pero a veces hay cuartos con dos camas. Pero todo el mundo duerme con camisón. Oye, ¿y si traen la póliza mientras tú andas por allá? Pues la cobras. ¿Qué les diría a los muchachos? ¿De qué? Del dinero de la botica. No vas a prestárselos. Diles que si quieren 10,000 pesos, que trabajen toda la vida, como yo. Y diles que no voy a meter mi dinero en pozos sin fondo, como negocios y cosas así. Eso les dices. Ay, Mario, ¿cómo es posible? Bueno, nos vemos. Te pondré una tarjeta si tengo tiempo. Adiós. Pasajeros a Iguala, Chilpancingo y Acapulco prevenidos. Favor de abordar el autobús número 52 presentando sus boletos en la entrada. Deseamos a todos muy feliz viaje. Pero oiga, falta un pasajero. ¿Qué pasó? Estoy aquí hace más de una hora, ¿y tú? ¡Ay, Clifton! ¡Se me hizo tarde! ¡Corre! ¡Se van! En el fondo siempre pensé que iba a prestarnos. Es un tacaño y un egoísta. Y conste que nunca me gusta hablar mal de él. Se puso furioso. Dice que trabajen toda la vida si quieren reunir ese dinero. Pues mejor que no quiso. ¿Te acuerdas cuando me prestaba para ir al cine? Se pasaba cobrándome todos los días para acabar descontándomelo de mi domingo. Ay, hija, a ver si cuando regrese. También el viaje lo puso de mal humor. ¿De mal humor por ir a pasear? ¿Qué pasear? El pobre va trabajando. Pues no hay botica, Sergio. No, yo nunca me hice muchas ilusiones. Yo sí, ni modo. Siquiera mamá va a disfrutarlo. ¿Tu mamá? Sí. ¿Mi mamá por qué no? No por nada. A mí no me engaña. Ese es el tonito de antes. ¿Sabes alguna cosa de papá? No, yo no. Si no me dices, me muero de rabia. Dame tu palabra que no le dices nada a tu mamá. ¿De qué se trata? ¿Una mujer? ¿No vas a chismear nada? No, de veras. Pues fíjate que anda metido con una vieja de Hacienda. No. Con la que le arregló lo de los cheques. Y ha de estar desplumándolo, porque de otra manera no me explico que ande con él. Le contó que es viudo y ahora se va con ella a Acapulco. Figúrate si estará chocheando. Que los versos aquellos de tu mamá, ¿te acuerdas? Los escribió para ella. ¿Los versos? No es cierto, ¿cómo va a ser? Sí, de veras. Si estaba yo temblando porque hasta dicen su nombre leyendo de arriba abajo. Así es que los 10,000 pesos, digo, los 25,000 ya sabes a dónde van a ir a parar. Despídete. Es un chisme. ¿Cómo va a ser cierto? ¿Quién te lo dijo? Él me lo contó. ¿Él? Y todavía lo cuenta. Y los versos. Pobrecita de mamá. Ella llorando de gusto y hasta yo. Y esa mujer. Esa vieja infeliz gastando su dinero. Lo que nunca gastó con nosotras, con ella. Y ahora se la lleva de viaje. Nosotros aquí nos ha tenido. Pegando platos. Lavando pisos. Arrojándonos las rodillas para limpiar el suelo. Ahora sí gasta. Ahora sí. No quiso hacerme mi baile de 15, pero a esta se la lleva a pasear. No nos dejaba casarnos porque no le había sacado jugo a mi título, pero se halla una querida. Y no es capaz de prestarnos 10,000 pesos y se larga a Acapulco. ¿Y crees que voy a callarme? Te lo voy a decir en su cara.
Ofelia, no te pongas así, que te va a hacer daño. A mamá no le va a ver la cara de tonta. Te lo voy a decir. Ofelia, me lo prometiste. A mamá no le va a ver la cara de tonta. Pobrecita mamá. Me lo merezco por bocón. Me lo merezco. Bonito cuarto, ¿eh? Bueno, ya estamos en Acapulco. ¿Estás contenta? Bueno, pues sí, pero yo creí que íbamos a un hotel. Son carísimos. A esos nada más van los extranjeros y los millonarios. Debes estar muy cansada, ¿verdad? No, oye, no estoy cansada, nada cansada. Quiero ir al mar. Pero si es muy temprano, ¿qué horas de mar son estas? ¿Quieres helarte en la playa? Ay, es muy buena hora. Anda, vamos. Mar a estas horas, después de un viajecito así. No me vería yo bien. Ay, pero si todo el mundo los usa. ¡Mira! No, aquí me quedo. Anda, métete. De sol y más tarde a un cabaret. Sí, sí, lo que quieras.
salvaje de esos. Un cóctel. Yo quiero un ron solo. Oye, eso no es muy fuerte. No, sí. ¿Y el señor? Lo mismo. Quiero estar muy contenta hoy. ¿Pidiendo otras? Uh-huh. Salud, Mario. Salud. ¡Es fuerte! ¿Te ayudó? Señorita, ¿permite? El señor no permite. ¿Qué no ve que estoy acompañada? Salud, Mario. Salud, queridito. ¿Te ayudo? Contenta, muy contenta. Siempre soñé con todo esto. ¿Oyes esa canción? Es mi canción. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. Vámonos, Emma. Ya vámonos. Buenos días, Pimpollito. Oh. ¿Piensas? En nada. ¿Con este te casaste? Está muy apretado, cuesta trabajo. Déjalo.
Pero ese anillo no, Emma. Es mejor uno nuevo. A mí me gusta este. Ya no llores. Vamos a ver los versos. No los terminó. Claro, no eran para mí. Emma Solor. Ha de ser Solórzano. A buena hora van a pagar. Hijita, más vale tarde que nunca. La otra estará feliz. Buenos días. Ya llegó el confidente. ¿Qué tal, hijo? Ofelia, ¿ya vas a empezar otra vez? Ni tu mamá se ha puesto así. Mi mamá es un alma de Dios. Yo no. Yo me acuerdo de todo lo que nos negó a nosotras. De cómo fue con el pobre de Esteban. Y ahora que ya iban a ser felices. No llores, hija. ¿Por qué iban a ser felices? Hoy avisaron que la semana entrante pagan la póliza. ¿Y por eso iban a ser felices? No seas tonta. El dinero no existe así para que lo tengas y te haga feliz. El dinero no es nada concreto. Es un símbolo. No veo por qué iban a ser felices. ¿Cómo no, Sergio? Usted ha sido feliz. Ha tenido la vida que escogió. Don Mario ha estado guardando dinero. Bueno, ahora lo recibe en forma de deseos retrasados, inoportunos. Pero muy a tiempo para dárselos a esa mujer. Me alegro que le escribimos. ¿A quién? A esa mujer, a la otra. ¿Pero para qué chihuahua le escribieron? ¿Le escribiste tú? Le escribió mamá. Sí, fui yo. Él le contó que era viudo, ¿no? Pues había que decirle la verdad. Claro, lo que le importará a esa Emma. ¿Qué le decía usted? Mira, la verdad, Ofelia la escribió. Yo no quería. ¿Para qué? A la mujer le dará lo mismo andar con un casado que con un viudo. Ofelia me dictó casi todo. Bueno, claro, yo le agregué algunas cositas. ¿Quieres verla? Tengo una copia. Creo que no tiene caso. Estimada mujer de la calle. ¡Qué bárbara, Ofelia! ¡Qué grosera! ¿Para qué usas ese tono? Con educación lo puedes decir todo. Claro, ya sabía. ¡Defiéndela! Te defiendo a ti. ¿Quieres oírla o no? Esta va para avisarle que el profesor Ramírez Cuevas no es viudo, sino casado. Si tiene usted un poco de vergüenza, aunque creo que no la tenga... Eso lo agregué yo. Puede venir a Matista 88 para conocer lo que es una casa decente. El profesor Ramírez Cuevas tiene una hija casada y está a punto de ser abuelo. ¿Está usted tan hambrienta de hombres que no puede esperar encontrarse uno soltero y más joven? Eso es todo. ¿Quién firma? ¿Cómo? ¿Esto? ¿Quién firma? ¿Ves cómo había que firmar? Lo mandaron anónimo. ¡Qué mal hecho! Ofelia, no te creía capaz. ¿A dónde mandaron eso? Al departamento de cheques, en Hacienda. Me alegro, estúpida. En Hacienda no hay nada que se llame departamento de cheques. Esa carta no llegará nunca. ¿Departamento de cheques? ¿Qué es esto? Qué gente más bruta. Ha de ser la pagaduría. Emma Solórzano estaba en egresos, pero se cambió. Pregúnteles allí. Gracias. ¿No pasas? Ahora no. Tengo escuela. ¿Vienes mañana? ¿Mañana? Sí, para avisarle a mi mamá. Mejor el sábado. Mañana también tengo clases, pero pasaré por ti para que comamos juntos. El sábado, entonces. ¡Ya vine! Mamá, muchacha, ¿por qué llegas hasta hoy? Te van a descontar el día. No, mamá. Iba a venir ayer, pero no encontré boletos. Y me insistieron que me quedara anoche. ¿Cómo sigues? Mejor, hijita. Aunque todavía me duele un poco. Ojalá no se tarde tu tía con la medicina. ¿Te divertiste, eh? Mucho, mamá. Tengo que contarte algo. Mira.
Me pidieron que me case. Emma, ¿con quién? Un señor serio y muy bueno. Tiene casa propia. ¿Casa propia? Va a venir a verte el sábado. Virgen Santísima. ¡Alerta a los de la casa! ¿Dónde está la señora de la casa? Ah, ¿ya llegaste? Acabo de llegar. Ah, sí. Hasta anoche terminó el congreso, fíjate. ¿Trabajaron el domingo? Sí, fue muy fatigoso. Sí, me lo imagino. ¿Ya vamos a comer? Te esperas. ¿No ves que estoy ocupada? Ah, mañana pagan la póliza, te advierto. ¿El dinero? Caray, lo dices con esa indiferencia. Mañana. ¿Y qué es lo que voy a tomar? A unas que están allá con el gerente y con Villegas. Pasa. Ah, aquí está. Orteguita, vamos a tomar un grupo. Aquí. Aquí. Sí, vamos a ver. Yo estoy dándole el cheque y usted lo recibe. ¿Listo? Uh-huh. Ahora la señora recibe el cheque. Ajá. Vamos a ver. No. ¿Eso? ¿Eso? ¿Listos? Sería bueno, señor Villegas, tomar una foto como la del año pasado. La de aquella póliza de los 100,000. Pero esta es muy chica, no luciría. Pues sí, pero estos son particulares. Y cambiando el cheque en billete chico... Bueno, si usted quiere. Bueno, señor, pues... Hemos pensado, señor Ramírez Cuevas, que tendría usted dificultades en cambiar este cheque. ¿Ya lo firmó? Sí, señor. Entonces lo va a cambiar el señor Villegas. No se moleste, yo... Estamos pensando también en una foto muy bonita. Ustedes con toda su familia y todo su dinero. Los billetes siempre lucen mucho más que un cheque, ¿verdad? Cámbielo entonces, Villegas. Entonces los alcanzo en su casa, ¿eh? Y para despedirnos, debo agregar que con gente como ustedes, el futuro de la patria... ¿Estás enojada o qué? No estoy nada. Pues no veo que tienes. Sería cosa que mostraras algún regocijo. Estoy contentísima. Lo que pasa es que quién sabe qué te remuerde la conciencia, que te imaginas que todo el mundo anda como tú. ¿Ya, mamá? Ya nos pagaron, Ofelia. Tienen que venir a retratarse. Ya, hijita. ¿Dónde está tu marido? No lo he visto desde que volví. Ah, aquí está. Sergio, mi papá tiene muchas ganas de hablar contigo. Sergio. Lo felicito, suegro. Me alegra que ya sean ricos. Ricos. Eso se vuelve nada, tú sabes. Sí, claro. Bueno, tengo que irme a trabajar. No, hombre, tú y Ofelia tienen que aparecer en una foto muy bonita que nos van a tomar. Y tengo que hablar contigo de Chilpancingo y de todo. Muy bueno el congreso, ¿vieras? Sí. Pero de veras, tengo que irme. Bueno, mientras voy a platicar contigo. Ustedes vayan a arreglar un poco la casa. ¡Qué cinismo! Sergio, tengo que hablar contigo. Quiero contarte. Mira, ¿qué harías tú en mi lugar? El viaje fue delicioso, delicioso. Ese Acapulco es algo bellísimo. ¿Me oye, Sergio? Sí, le oigo. No, mire usted, voy a decirle que... ¿Qué? Nada. ¿Qué me decía usted? Envolvimos el domingo. No he podido dormir. No he sabido qué hacer desde entonces. Sergio, esa mujer me quiere. Don Mario, ¿usted cree? Es una treta. No lo creas. La hubieras visto. Estuvo tan feliz. Parecía una niña. Y mira, en ese ambiente, yo era otro. La fatigaba yo. La agotaba. Estaba yo hecho un roble. Un joven fauno. Bueno, tú sabes, el mar y... El caso es que... ¿Qué voy a hacer? ¿Me quiere llevar a ver a su mamá? Don Mario, usted debe terminar esto cuanto antes. ¿Tú crees? ¿Y si le pusiera yo un departamentito? Don Mario, ya me voy, es muy tarde. Pero oye, dime, aconséjame. Desde que volví no puedo pensar en otra cosa. ¿Qué hago? Terminar. ¿Pero cómo? ¿La quiere usted? Mire, ya me voy, tengo que trabajar. Es que van a retratarnos, ¿ves? Y no sé qué hacer. Es para un periódico, para varios periódicos. Yo no quería,
pero no podía decirles que no. Y ella se va a enterar de que soy casado y por eso no sé qué hacer. ¿Sería mejor que yo le dijera antes? ¿Qué clase de mujer es esa Emma? Es una niña, ¿no ves? Era doncellita. Era una virgen. Si ya acabaron las confidencias, avísenme, para que pueda pasar a pintarme un poco. Me voy a la casa. Ven a retratarte, ¿eh? Ofelia, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Qué? ¿Ya va usted a retratarnos? No ha llegado el señor Villegas. Pase a esperarlo, no le han abierto. Aquí lo espero en el solecito. Como guste. Ahí está fuera el fotógrafo, pero el hombre del dinero no llega. Pues ya se lo habrá robado. Hombre, ¿cómo crees? Entonces no me preguntes. Ya no aguanto estos zapatos y este cuello me aprieta. Eso es. Ponte en fachas para que así te retraten. No quiso decirme lo que platicaron. Ay, hija, es que el pobre Sergio está entre dos fuegos. Ya déjalo. Vaya, ese debe ser el hombre. Mario, apúrate. Ahí está el del dinero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es aquí el 88? ¿Qué se le ofrece? ¿Es aquí el 88? Sí. ¿Viene usted de la póliza? ¿Vive aquí el profesor Ramírez Cuevas? Sí. ¿Usted es... ¿Usted es su esposa? Sí. Pero pase. Pase usted. Usted nos va a dispensar si la sala está medio arreglada, pero acabamos de llegar de la calle. Por aquí. Pase usted. Siéntese. No. Muchas gracias. ¿Qué se le ofrece? Es un asunto muy vergonzoso, ¿verdad? Es ella, mamá. ¿Qué busca aquí? Ofelia, va a bajar tu padre, que no se vean aquí. Váyase usted. ¿No lo oye? Le ha dicho que se vaya. ¡Váyase! Ustedes me pusieron esta carta. ¡Váyase, le digo! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Yo no acostumbro jalonearme. Tiene razón. Yo no conocía una casa decente. ¿Y esta carta? ¿Quién la escribió? Yo, una mujer de la calle, no acostumbro jalonearme. Váyase usted. Perdone la demora, señor Villegas. Estaba yo arreglándome porque iba... Buenos días. Vine porque me mandaron esta carta. No podía yo creerlo. Adiós, Mario. ¿Emma? ¿Sí? Emma... ¡Váyase ya! No. Así no. Su carta es una equivocación. Yo no sabía. Él me engañó. Yo solo quería... Gano poco. Estoy muy sola. Mi mamá está enferma. Yo solo quería... casarme. Y él parece bueno. No, Emma. Oye. Lo conseguiste, ¿no? ¿Por qué había de creerte a ti? Roberto me gustaba tanto. Y es joven. ¿Por
¿Por qué habías de engañarme? ¿Por qué si tienes casa, mujer y todo? Yo nada más tenía. ¿Por qué? ¿Por qué? Adiós. ¿Para la foto? Mire, profesor, aquí está la fortuna. Emocionados, ¿eh? A ver dónde la tomamos. Allá, por acá, profesor, por acá. Usted también. Pase. Y ya estamos listos. Señor Villegas, no puede usted volver después. Pero si así están muy bien. Lagrimitas, no se las sé, que no se las sé, que eso es muy bueno. ¿Qué le parece, eh? ¿A quién no quisiera estar en su lugar? Pase, pase por aquí. Aquí, aquí, exactamente. Señorita, por favor, aquí, ¿eh? Un momentito nomás. Señora, aquí haciendo el cuadro, eso. A ver, ahora sí. ¿Listo, Orteguita? Salieron muy tristes. Imagínense el periódico con su gran título que diga el profesor Ramírez Cuevas y su familia atónitos ante tanta felicidad. Papá, no, papá. Ahora, Ortega, esa es buena. ¿Cómo voy a vivir? Por favor, váyanse ya. Váyanse, les suplico. Perdón. No se apene, si es natural que la emoción... vámonos, Ortega. Ah, ¿pero no va a firmar? Yo firmo, váyanse. Perdóname, papá. Perdóname. ¿Y esto para qué? ¿Ya para qué? Yo firmo después. ¡Ábreme, papá! ¡Ábreme! ¿Por qué me dejan hacer eso? ¡Ábreme, Mario! ¡Ábreme! ¡Mario! ¡Hija, háblale al Sergio! ¡Ábreme, Mario! ¡Mario! ¡Sergio! ¡Mi papá está encerrado en el garage! ¡Esa mujer vino! ¡No vaya a matarse! Ya iba yo a salir. No pude hacerlo. Quería yo quemar esto. El dinero. No lo quemé por ti. 25 años. Aquí están 25 años. Felicidades.